¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us. El día de hoy estamos continuando con el DLC, la historia secundaria de Ellie llamada Left Behind. Y nos quedamos en el capítulo anterior en que encontramos ese helicóptero que muy posiblemente tenga la medicina que necesitamos para curar a Joel. Pero el único asunto que, si ya vieron la serie, es obvio que no la encontró, si no, no hubiera tenido que vender un venado por penicilina y esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es lógico que no encontramos nada en ese helicóptero. Pero bueno, la lucha se le va a hacer. Ahora el único problema es abrir esta cosa, que seguramente no va a tener energía. Sí, claro, es demasiado hermoso. ¿Alguna forma de activar esto? Seguir los cables. ¿Verdad, Joel? Es demasiado hermoso para ser verdad. A ver, seguir los cables, cables, cables. Tengo un montón de ladrillos aquí a mi disposición. No sé qué signifique. Munición me acaban de dar. Oh. Vamos a recargar el arma ya en caliente. En caliente voy a recargar el arma porque esto es mala señal. No, por favor, Diosito, no. Esto es muy mala señal. A ver, cables. ¡Uy! ¡Oh, Dios! Maldito gato. Mendigo gato. Mendigo gato. ¿Nada por aquí? A ver, modo escucha. Pues no se escucha nada, No se oye como que hay algo. Algo por aquí. Oh, Dios mío, está helada. Aquí hay agua y hay una puerta. Sí vi la puerta. No crean que no vi la puerta, sí la vi. ¡Dios! Pero, ¡oh, mendigo gato otra ¿Intentas vez! ¿Intentas matarme? Pero quiero ver qué hay por acá. Si hay es, si está este Dios camino, debe ser por algo. No sé por qué. Pero, oh. A ver, ¿y si me regreso a la otra puerta? ¿Aquí qué hay? ¡Vamos! Oh, es que esta está atascada. Bien. Y de hecho aquí está el cable, ¿eh? O sea, aquí este es el sitio exacto al que debería entrar. Pero está atascada, así que por lógica la entrada correcta será por acá. Pero el hecho de que me hayan dado municiones, de que haya un gato asustándome y todo eso, es un cúmulo de malas señales. ¿Por qué dijo oh cielos? Ellie dijo oh cielos. Y cuando Ellie dice oh cielos, es porque algo malo está por suceder. Algo muy, muy malo. A ver, aquí adentro hay alguna bolsa. Sí, ya sé que tengo que encender esto. Fin del camino. Voy. Tres. Una. Dos. ¿No? Nada. No trae gasolina. Sin energía. Claro. Era obvio. Mira, aquí hay una nota. ¿Qué dice la nota? Leer. Dice: el soldado Ellis ha mostrado cambios adversos. Tiene fiebre. Ahí está. Ahí está. Sí debe haber zombies por aquí. Hay infectados. Los hay. Eso me queda claro. No hagas ruido, Eli. No, esto también necesita. También necesita energía eléctrica, claro. Ah, me lleva. Todo necesita energía aquí, pero ¿yo qué hago? Aparte el lugar está inundado y, bueno, pero no está profundo. Les iba a decir que está inundado y Eli no sabe nadar, pero no es como que esté muy profundo, así que olviden lo que iba a decir. ¿Más balas? Ok. Más balas. Recargo. Hola. 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 ¿Infectados? No, pero hay comida. ¿Necesito comida? De momento no la necesito. Hay barritas energéticas y esas cosas, pero de momento me parece que no necesito nada de eso. Así que vámonos tranquilos. Por acá. ¿Modo escucha? No hay nada. Bueno. En el agua, solo que estén dormidos en el agua. Eso sí ya sería el colmo, ¿no? Que estuvieran dormidos en el agua. ¿Sube? Más munición. Bueno. Se va a ocupar todo. Todo esto se va a ocupar. Mira, más munición. Todo esto se va a necesitar. Qué bueno que recorrí este lugar. Esto necesita energía también. Cerrada. Si todo esto necesita energía, entonces lo primero es lo primero, ¿no? Activar el generador. Una vez activado el generador. Pero, a ver, esta cosa se ve sospechosa. Pista.
Usa el recipiente de gasolina para obtener la gasolina. Ah, oye, sí es cierto. Ya ni me acordaba, vi el galón de gasolina y lo ignoré porque fui para acá, pero... sí, lo necesito. A ver, agarramos este. Y necesitamos sacarle gasolina a un coche. Quizá pueda encontrar un poco. Alguno de los coches debe tener gasolina. Bien, no hay nadie. De hecho... ¡oh, diablos! Acechadores. ¿Qué hubo? ¿Vienen por mí? ¿De veras? No, ya me mataron, de hecho. ¡Oh! ¡Muere, muere, muere, desgraciado! ¡Ah, oh, infeliz! Ya me va a matar el chasqueador, ¿eh? Aquella de allá creo que es chasqueador. ¡Eso! Este se murió. ¿El otro? ¿Dónde está la doña? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Con intenciones de matar. Pero yo también traigo intenciones de matar, así que no pasa nada. Oye, pero... ¿vienen directo hacia mí? Mira, ahí viene otro. Y viene directo hacia mí, ¿eh? No crean que... que está buscando... a ver si escucha ruidos, ¿no? Por alguna extraña razón ya saben que yo estoy aquí. ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah, desgraciada! Bueno, 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 ya. Ya basta de esto. Una cuchillada en la panza. Falta uno. Falta uno. De hecho, aquel se quedó de aquel lado. Ok. Las cosas se están poniendo muy violentas. Mi munición creo que no me va a alcanzar. ¿Dónde está el otro? De hecho, creo que ya no viene, ¿eh? Bueno, tuvo su lado bueno haberlos matado a todos en este lugar. Así ya no sufro más adelante. Ya no voy a sufrir más adelante. Voy a bajarme acá. De hecho, me estoy dando cuenta que hay cosas aquí, miren. Aquí encima de este camión hay cosas. Pero ¿cómo alcanzo esas? A ver, estoy escuchando ruidos extraños, por eso estoy callado, ¿eh? Estoy al tiro con los ruidos. Ya me vio. Míralo. ¡Ah! Se mueve tanto. Yo quisiera darle uno en la cabeza. Eso, así. ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que ya fue todo. Y solo tengo 3 balas. ¿Eso es todo? Sí, así parece. Bien. A buscar gasolina. Ni te confíes, Eli, que no estuvo fácil. Te quedaste a 3 balas de petatearte. 3 balas y morías. Oye, pero ¿cómo alcanzo esa fregadera que está allá arriba, caray? ¿Hay cosas aquí arriba de esto? ¿De este camión? ¿Hay alcohol? Veo alcohol de aquel lado. Pero bueno, hay barritas energéticas, ¿no? Ahorita que me acuerdo, había barritas energéticas por acá. Vamos a ver si este tiene. Ábrele. Vacío. Bingo. Bien. Uf. ¿Cómo se hace esto? Le atiné a la primera. Tomar la manguera y solo extraer gasolina, ¿cierto? Aquí vamos. Bien. Bien. Encontré la gasolina a la primera. Eso debería funcionar. Pero yo necesito mis barritas energéticas. Perdóname, Eli, necesito estos duraznos en almíbar. Necesito esta barrita energética. Y necesito la otra barrita energética que está... ¿había algo aquí? ¿Una nota? Una nota coleccionable, no sé qué dice esa nota. De hecho, ni siquiera... creo que era una gasa más bien, ¿eh? Porque no apareció arriba que hubiera agarrado una nota, así que... probablemente era una gasa. Entonces necesito el alcohol para fabricarme mi... mi... necesito el alcohol para fabricarme mi... ¿cómo se llama? Mi botiquín. Y poder sobrevivir a esta lucha mortal. Porque seguramente cuando encienda esto... híjole, es que esto va a ser lo complicado. Cuando encienda esto... va a empezar la violencia. Ni Pepe. Pues vamos a encenderlo, ya que... vamos. Echamos la gasolina. Bien. Ahí está. Ya con eso rifas. Con eso rifas. Ahora sí le jalamos. 1, 2. Y... 3. Todavía no. Ya mero. Ya mero. Uno más. Bien. Encendió. ¿Es buena señal? ¿Es mala señal? ¡Ay, pues de su madre! ¡Ay, pues de su madre! Advertencia. No tocar el agua electrificada. Entendido. Ok. Ok, agua electrificada por todos lados.
¿Ese es un buen sistema de defensa para mí? La situación aquí es como cruzo. Toda el agua está electrificada, por lo que puedo ver, vean, esa es señal de que aquí también está electrificado. Toda el agua está electrificada. Ahorita no hay nada que yo pueda hacer más que abrir esta puerta. Y hay una escalera, así que... significa... esta puerta está abierta. Que puedo pasar por arriba, ¿no? Agarramos esto. Oh, entonces a lo mejor así es como me subo al tráiler. Tenía que subirme primero por acá. Sí, tengo que pasar por encima del sistema de ventilación. Y luego ya de aquí, tal vez me pueda dejar caer. Tranquila. Sobre el tráiler. Tranquila. Que no me digas que mira también... hacia adelante. También le todo tiene miedo a las alturas, válgame. No te caerás al agua y te freirás como una patata. A ver, aquí hay cosas. Casi estoy seguro de que aquí hay cosas. Aquí no, era del otro lado, de hecho. Por acá. Bien. Por acá. Bien. Y por acá. Bien. ¿Qué? ¿Una pista? Esa es la salida. ¿Cuál? ¿Cómo diablos llego allá arriba? La salida. Yo no vi nada. Espérate. Se te olvidó algo, Eli. Aquí hay algo. Esto, una gasa. Bien. Bien. A ver, ¿cuál dijo que era la salida? Dijo esa es la salida, pero en realidad yo ni siquiera vi nada. A ver, aquí me bajo por atrás del tráiler. Aquí no hay agua. Y espero que tampoco infectado. Solo tengo 3 balas para defenderme de ellos. Creo que ya comprendo, miren. A ver, pero si abro una de estas es capaz que hay infectados detrás. Así que ábrela con cuidado, Eli. Con cuidado. Bien, no hay nada en la catafixia número 1. En la catafixia número 1 no hubo nada. Hay cajas que tengo que sacar. Y me van a subir para subir muy alto. Me van a servir para subir muy... ¡salgan! ¿No sale? No, sí, es que yo más bien estoy atorado. Ok, vamos a poner esto por acá, ¿no? Ahí lo dejamos. Aquí veo una botella de alcohol. Bien. Bien, justo lo que necesito, recursos. Recursos, Eli. Dime que tú sí sabes fabricar cosas como Joel. Catafixia número 2. Nada detrás de la catafixia número 2. Solo que esté dormido en esa caja de élite. Quién sabe, a lo mejor son zombies vagabundos, ¿no? Zombies vagabundos que duermen en cajas, uno nunca sabe. Pero no hay nada aquí. Eso quiere decir que... si no hay nada aquí, lo que yo necesito es... ¿qué? ¿Qué es exactamente lo que yo necesito? A ver... creo que necesito llevarme esto por acá. Ponerlo por aquí. Creo que sí, ¿eh? Creo que esto se pone ahí. Porque cuando yo me subo a la plataforma se cae, entonces... ¿ven? Con esas cajas ya no se cae. Me acuerdo todavía. Todavía me acuerdo. Despacito. Despacito, Eli, ve despacito. Esa es la salida, esa que tiene el foquito verde, ya. Ya lo comprendo. O sea, ya había visto yo la salida desde antes. Lo bueno es que ya no hay infectados. Lo único malo sería que se rompiera el sistema de ventilación justo ahorita. Eso sí sería tan malo. O sea, sería tener mala suerte. Una suerte de perro completamente. Una suerte de perro completa. Nada por aquí. Escucho ratas, pero eso ya es otra cosa. ¿Ya? ¿Se abre? Se abre, sésamo. Y como ya hay energía eléctrica, lo único... sí, te escucho. Sí, yo también. Pero la cosa es que esos no estaban antes. No, es que yo no había venido por aquí, más bien. Este de acá es un corredor, a ese me lo puedo echar fácil. Solo me arrimo despacito. Despacito, despacito. Y lo acuchillo. Bien, y adiós. Cuidado, cuidado, el chasqueador, el chasqueador, el chasqueador. Cuidado, cuidado, el chasqueador. Va a entrar aquí. Sí, ya sabía. El chasqueador va a entrar aquí. Y aquí no me pesca. Materiales. Aquí hay algo, miren, aquí hay alcohol. Esto yo lo necesito. Tal vez sería buena idea fabricarme una bomba molotov, ¿eh?
Sí, más bien estos materiales no me los dieron por el botiquín. Me los dieron para hacerme una molotov que la voy a necesitar aquí con tanto chasqueador que hay en esta zona. Hay dos corredores allá, pero de esos creo que no hay problema. Si me encuentro una botella, creo que de hecho pasé por una botella por aquí. Botella, botella, botella. Lleno, lleno. Duraznos en almíbar lleno. Por aquí hay una botella. Sí, mírala. Aquí está. Voy a cambiarla por el ladrillo, porque me temo que es lo que voy a necesitar ahorita. Vamos a dejar que el chasqueador avance. Y me los voy a torcer a todos con una mendiga botella. Con una mendiga botella. Hola. Sígale circulando, señor. Sígale circulando, por favor. Va por allá. Y el otro chasqueador está por allá. Ok, molotov. Vamos con una molotov por allá. Ahí. Ahí. Ahí, mero. Bien. El otro baboso no alcanzó a llegar. Qué lento eres, ¿eh? Pero se me hace que sí alcanza a llegar, de hecho. Sí, míralo. Se paró justo en el fuego y se quema. ¿No? ¿No se quemó? Ah, qué desgraciado, no se quemó. Pero bueno, yo me lo tuerzo. Yo sí me lo tuerzo, yo sí me lo tuerzo. Nada más es cosa de darle la vuelta, darle la vuelta. Darle la vuelta. Híjole. Siente mi presencia, ¿no? Siente mi ki, por eso no se deja engañar tan fácilmente. Como que esa cosa siente mi ki. ¡Oh, balas! ¡Bien! Gracias, señor, qué amable es usted. Me largo de aquí. Me largo, claro, Eli. Agarramos esto, agarramos esto, agarramos este ladrillo y nos largamos de aquí. Aquí la única situación es que ya me gasté mi molotov. Ojalá pudiera encontrar más materiales para hacer más molotovs. Gasa, gasa, explosivo, gasa. Y ya es todo. Bueno, hay varios localitos, ¿eh? Hay varios localitos, puede que encuentre otro por ahí. Necesito alcohol nada más. El único material que me hace falta ahora mismo es el alcohol para poderme hacer otra molotov. Y listo. Más gasas y más gasas. Y gasas por todos. ¿Cómo se ve que a la gente le gusta el alcohol? Es lo primero que se llevaron de las tiendas. El alcohol es lo primero que se llevaron. Nada, nada, nada. Botella, botella. Y alcohol, nada. Ok. No me voy a desanimar. Yo sé que más adelante encontraré algo. Nada más es cosa de abrir esto. Porque siempre le aprieto muchas veces y es mantener pulsado. Siempre me agarro apretándole muchas veces y nada más tengo que dejarle presionado y ya. Aquí estamos de nuevo. En el helicóptero. Maldita sea, ¿de dónde demonios salen? Uy. Salen muchos y son chasqueadores para terminarla de fregar. Lo peor de todo es que son chasqueadores. Si fueran cualquier otra cosa. Si fueran cualquier otra cosa. A ver, tengo que llamar su atención hacia allá. Bueno, bueno, bueno. Lárguense para allá, por favor. Para allá, por favor. Para allá, por favor. Para allá, por favor. Bien. Bien, 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 bien. Los estoy alejando, los estoy alejando. Nada más es cosa de abrir aquí. Abrir. Rápido, rápido, Eli. De volada. Y corre. Y corre, que los chasqueadores ahí vienen. Muere. 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 No, corre, Eli. Corre, corre, corre. Este. Ah, no, me va a matar el chasqueador. Sí, no puede ser. Le dejé la bomba, pero fue demasiado tarde dejarle la bomba. Como los chasqueadores aquí son los peligrosos, los voy a tener que matar antes de subir. No los puedo dejar con vida. A ellos no puedo dejarlos con vida, a menos que llame su atención hacia por allá. Como por allá llamo su atención. Que se queden allá, ¿no? Creo que mientras estén de aquel lado, no tengo ningún problema. Voy a abrir la reja. Abrimos la reja rápido. Rápido, Eli, rápido. Dejas esto aquí.
Y te echas a correr. Y te echas a correr. ¡Eso! Buena, Eli. Buena, 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 buena. Esa sí salió bien. Esa sí salió bien. Ahora súbete por acá. Buena, buena, buena. Y es de vidrio, ten cuidado. Bien, tranquilo. Ten cuidado porque es de vidrio. Mantén la calma. Y mira, los mendigos chasqueadores siguen ahí, ¿eh? ¿Qué salto? Bien. Ahí estoy. ¡No! 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 Sálvame, He-Man. Botiquín. Tiene que estar aquí, tiene que estar aquí. Sí, tiene todo. Órale. Sí encontró un botiquín. No te soltaré. No te soltaré. Sí, me encontré un botiquín y el botiquín tiene de todo. Totalmente. ¿Es una broma? Te lo dije. Órale. ¿Y qué es esto? Espera, ¿los soldados no detectarán el centro comercial iluminado? No, las luces de afuera no funcionan. ¿Cómo lo sabes? Esa luciérnaga Melanie me lo contó todo. Esto se ve lujoso. ¿Quieres probar? A ver, ¿le aprieto el botón o qué? Ok, o me subo al caballito. Sí, me subo al caballito, mira. Bien. Sí. ¿Lista para esto? ¿Qué estamos haciendo? Wow. Rael, ven aquí. No, todo tuyo, ve. ¡Qué demonios! ¡Esto es fantástico! Pobres niñas, jamás se subieron a un caballito. De juguete, claro, ¿no? Porque de veras creo que sí. ¡Vamos! ¡Aquí arriba! ¡Siéntate junto a mí! Bien, espera. No. ¡Se acabó! ¡Acabo de subir! ¡Vive! Por pobres. Vaya. Bien, a mí me encantó. Más. ¿Qué es eso? ¿Qué le dijo la flecha a la línea? ¿Qué es eso? No tiene sentido. ¡Diablos! ¿Encontraste otro libro de chistes? ¿Qué le dieron al caníbal que llegó tarde a la fiesta? ¡La espalda! Ten, es para ti. Sabes, puede que seas mi persona favorita de nuevo. Solo decía. Conozco a mi amiga. Solo decía. Ok. Qué fácil olvidan. Qué fácil perdonan. Ojalá todos fueran así. Bien, ¿estás lista? Bien. ¿Lista para qué? Oí que dos maníes fueron a un parque. Uno fue asaltado. ¡Wow! ¡Fue bueno! Bien, ese fue bueno. Bueno. Es suficiente. Bueno, sus chistes malos no caben aquí. Vámonos a lo que sigue. ¿Bromas? ¿Ahora para dónde? Yo te sigo, amiga. La cabina de fotos está encendida. Eli, vamos a hacerlo. ¿Vamos a hacerlo? ¿En la cabina de fotos? ¡Ah, qué traviesa eres! ¡Qué traviesa Eli, eres, vamos. Riley! ¿Cómo funciona esto? Quiero nuevas fotos de nosotros. Bien. ¿Me creerán que yo nunca he entrado a una de esas máquinas? Sí las he visto en 2-3 lugares, pero funciona. Jamás he entrado a una de esas. Y aquí vamos. Tema. Elige un tema. Cool. ¿Qué tal el genial? A ver. ¿Qué tiene de genial ese tipo? Bueno, usa gafas de sol. Aceptar. Y es un conejito. Es verdad. Vamos. Es un conejito y usa gafas de sol. Eso lo hace... Bien, sonríe. Lo hace cool. ¿Qué? Cambiar postura. Como un ángel. Ok. Puedo cambiarles. ¡Dinosaurio! ¡Oh, no! Pongamos una cara fea. Bien. Cara apretada, cara apretada. Yo puedo cambiarle las Bien. Caras que Pongamos quiera. Pongamos caras tontas.
Bien. Ahora actúa sensual. ¡Qué sensual! ¡Oh, todo listo! Bien. Se acabaron sus fotos. Oh, estas okay. Se ven fantásticas. ¿Facebook? No. Podemos solo imprimir nuestras fotos. Se podían subir a Facebook las fotos, ¿ya vieron? Intenta de nuevo. Impresora fuera de servicio. ¿Qué? Oh, vamos, púdrete. Tamales de pollo. Si lo golpeas aquí. Ya la fregaron. ¿Qué sucedió? Creo que la rompimos. Sí. Entonces, ¿quieres seguir explorando? Oh, sí. Ah, qué muchachas estas tan traviesas, hombre. Odio a esta señorita. ¿Por qué tiene que hablar como un idiota? Sí, ¿verdad? Así es como yo lo haría. Atención. El cambio de las 6 a.m. empieza en 10 minutos. Bien, déjame intentar. Los ciudadanos deben llevar su tarjeta de identificación todo el tiempo. Informen sobre cualquier individuo que muestre síntomas de infección al administrador más cercano. Recuerde, no actuar cuesta vidas. Sí, definitivamente eso sería mucho. Se lo saben de memoria. ¿Suben? Hasta las escaleras eléctricas jalan, menos esas porque les cayó una piedra encima, entonces. Lo que es no conocer la tecnología, ¿no? casi que para ellas es como viajar al futuro. Aunque realmente estarían viajando al pasado, pero... ¡No lo creo! ¡Maquinitas! Lo dije. No me cayó. ¿De veras? Voy a jugar a Street Fighter. ¿Cuál es la de Street Fighter? Tezumashu. Iron Shell. No conozco esos juegos. Debe haber una que jala. Esta jala. Esta sí jala. No, no me digas que está rota. No funciona. Cielos, por un segundo pensé que iba a poder jugar. Aún puedes. ¿Cómo? De acuerdo, ven aquí. Cierra los ojos. Hazlo. Bien. Usa esto para moverte. Con esto golpeas, con esto pateas y con esto bloqueas. Bien. Ah, bueno. Primero, debes elegir tu personaje. Juegas como la imparable, mortífera y tremendamente hermosa Angel Knives. ¿Se supone que tengo que imaginarme todo ojos. Esto? Bien, lo siento. Ella está sobre el borde del Templo de las Sombras, una vieja y mística edificación donde se realizan los torneos de los inmortales. Tu oponente, Black Fang, sale del templo. Es este tipo blanco, todo desgarrado y con 3 brazos. Anda buscando tu sangre. La música comienza a sonar cuando él adopta su pose de combate. ¿Estás lista? Adelante. Ronda 1, pelea. Comienza el primer asalto. Black Fang se lanza contra ti. Arroja un doble puñetazo en tu dirección. ¡Salta! ¡Salté! Te superó. Caes detrás de él. ¡Rápido, golpéalo en la espalda! Ahí está, cuadrado. Un pedazo malvado y le hiciste perder el 15% de su salud. ¡Sí! Da vueltas y regresa con un ataque de garras de sombra. ¿Qué hago? Acciona atrás y bloqueo para contraatacar. Ok. Le haces los codos y lo golpeas cuando ejecuta su combo. Te desplazas hacia atrás, pero no recibes daño. El último bloqueo hace que pierda el equilibrio. Puede recuperarse en cualquier momento. ¡Rápido! ¡Contraataca con un vuelo celestial! ¡Soy rápido! Golpea, bloquea y patea para una ataque de carga con espada. Casi la riego. Bloquealo. Ahí voy. Lo tienes. Abajo, adelante, puñetazo para el movimiento especial. ¡Sí, destrúyelo! No, ya valí. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí está! Lo logré. ¡Qué buen combo, eh! No sé qué estoy haciendo, pero qué buenos combos me aviento.
Me gusta golpear. Aunque sea de forma imaginaria. ¡Kibo! ¡Eso! Apenas si alcancé. ¡Acábalo! Arriba, abajo, a la derecha. Triángulo, círculo. La pantalla se oscurece. Las cuchillas de Angel Knives comienzan a brillar. Fatality. Ella le atraviesa el torso una y otra vez hasta que el corazón se le sale del pecho. Con un giro de la pierna, le corta la cabeza. Un géiser de sangre cubre todo el campo de juego. ¡Oh, genial! Esa es una ultra matanza. Angel Knives levanta los puños en el aire. Fatality. Tú ganas. ¡Sí, carajo, gané! Yo nada mal para tu primera partida. ¡Ah, qué bueno soy! ¿Sí? Estuvo bien. Te encantó. Sí, algo así. ¿Escuchaste? Hey, ¿sabes? Deberíamos volver. Necesito volver. Tienes tiempo de sobra. Riley, no tengo nada más que hacer en este lugar. Mañana continuaremos de donde dejamos. No puedo. Bueno, será otro día entonces. Bien, chica luciérnaga, ¿cuándo? Pidieron que me vaya. ¿De dónde? Boston. Debo unirme a otro grupo en otra ciudad. Discutí con ellos para permanecer aquí. Pero ya conoces a Marlene. Nada es fácil con ella, todo es una prueba. Me vendrán a buscar mañana. Bien. Pues ni ¿es Pepe. Todo? Bueno, ¿qué quieras que diga? No lo sé, tal vez un consejo de amiga. Hablo en serio. ¿Por qué me trajiste aquí? Deseaba verte. No, ¿por qué me trajiste aquí? No lo sé. No lo sé. ¿Quieres mi consejo? Ve. Vamos, terminemos con la despedida. Iré a ver qué música hay. Riley. ¡Riley! ¡Maldición! Tamales de pollo. Y mira, y la monita de la máquina de videojuegos se parece a Riley. Se parece a ella, de hecho. ¿A dónde demonios fue? ¿Riley? No sé, pero este lugar no se ve ¡Riley! Bonito. No sé a dónde se fue, pero este lugar no se ve bonito. Y yo hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben que dejar su like no cuesta absolutamente nada. Es gratis y es apoyo para la serie de The Last of Us. Y que sigamos sacando los siguientes capítulos hasta el capítulo final de Left Behind. Si me tardé un poquito más en subir este episodio que los otros, es porque, bueno, desde que empezamos Left Behind ya no tuvo el mismo... se tardó un poquito más en tener apoyo a comparación de los capítulos de la serie de The Last of Us. Entonces por eso me tardé un poquito más, pero si ustedes le dan mucho apoyo a este video, rápidamente subimos el siguiente capítulo. Yo hasta aquí lo voy a dejar, síganme en las redes sociales, síganme por Twitch. Ya saben que mi canal está aquí abajo en la descripción para que se enteren cuando suba directo en Twitch y lo puedan ver y podamos cotorrear un rato. A gusto, felices. Nos vemos la próxima. ¡Chao! El baile de Eli, el baile de Eli, Me gusta más el baile de Eli, mira cómo mueve la cabeza. Joel no movía así la cabeza. Yeah. El baile de Eli,